So, good afternoon and welcome to the Instituto Cervantes of New Delhi. It's a great pleasure to have here José Mármol with us. It's not the first time that he is with us. Before he was in a virtual format, but he was already with us and we had the pleasure of enjoying his poems, also with Subro. I would like just to say, you know, and perhaps many of you already know our poet, but that he is certainly and perhaps the best representative of the generation of the 80s. In spite of looking so young, he is really a representative of the generation of the 80s. Even he founded a school of poetry, which is Escuela de la Poesía del Pensamiento, which would translate poetry of thought. No? He has like 13 books of poetry and 8 essays, more or less, and many awards, which I would underline, especially the Premio Nacional de Poesía, and also a very important and coveted award in Spain, which is the Premio Casa América de Poesía Hispanoamericana, which is also a major poetic prize. No? But while reading about him and reading his poems, one is struck really by this relation that he has between poetry and thought. I think that's very important for him. And once he was asked whether you were a thinker or a poet. I think you remember that. And he said, I am neither a thinker nor a poet, because I am both things together. And I like that very much. The non-separation of poetry from thinking. He says thinking is a creative process, you cannot separate poetry from thinking. And he quoted also Unamuno, which I think that I like very much, thinking that we have to really to think our feelings, to think the feeling, and to feel our thought. And that's how his poetry is. With that, I would like to give the word to Ambassador David. Thank you very much, Oscar, Director of Instituto Cervantes, for the hospitality, for welcoming us again, welcoming the Dominican Republic, and welcoming Dominican poetry in the house of the Spanish language. I am really, really happy and honored to be able to organize this program with José Mármol. As Oscar Pujol just mentioned, he is one of the leading poets of the Dominican Republic, of the generation of the 80s, but I will also say beyond the 80s, of the last 40 years, because since the moment he embarked in the intellectual journey, because it's poetry, essays, philosophy, he has developed constant, with an output, regular output, book after book, that has, you know, created a major corpus of poetry. And I've been working as a diplomat for maybe 20 years, and until now we didn't have the occasion to organize a program together, though we know each other since many years, and I would say it's a gift of India that we have been able to do this here in New Delhi. Second thing I wanted to say is that we are really happy, Director Oscar Pujols, Martí, and Subro, to continue this collaboration that we've been having in the past 2 years with the Instituto Cervantes. Last year we did a series of online lectures with poets from the Dominican Republic. We invited 3 poets from the Dominican Republic. I see Sonia and Viva were there in some of these Zooms, and I'm really happy that actually this year we managed to have already 2 of these 3 poets coming from the Dominican Republic. So that shows that what was happening last year was great, but was not what we aimed to. What we really aim to is to have real exchange, to have people coming over, to have Dominican poets meeting with Indian audiences, but also while they are here discovering the country, getting inspired, and hopefully writing about India when they go back to the Dominican Republic. And the third thing I want to say is that I am really happy because actually in the past months We've been really, really lucky, the people in India that love the culture of Latin America, of Spain and its literature, because we had the book fair in Calcutta where Spain was the guest country, and a lot of intellectuals came down from Spain, and also we had a Dominican poet there. And this last week we had the very good conference at the IIC on shared, you know, historical linkages, shared presence. I don't remember exactly the title, but it was a great occasion to interact again between writers, intellectuals from Latin America, the Caribbean, and India. And what is good about these events, these major events, is that a lot of other programs are organized. I mean, when people fly from all the way from our region, from one event, they also interact in other spaces, universities, the Instituto Cervantes, and also in other cities of India. So I hope we do see more of this in the coming weeks, months, but I think that what we've seen in the past month is really, really good and inspiring. So thank you very much, and I'll give the floor to the two poets. Thank you. Thank you very much, Oscar. Thank you very much, David. Thank you very much, Marty, for your kind words and for giving us the space, especially to Marty for in this occasion, for giving us the space at the library, as in every occasion for poetry sessions. A warm welcome to all of you. Muy buenas tardes. And a warm welcome to José Mármol. Buenas tardes. ¿Cómo te sientes aquí? How do you feel here in India? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues me siento muy bien. Quiero agradecer primeramente al Instituto Cervantes de Nueva Delhi, en especial a su director y a todo su equipo, Oscar Pujol, así como a nuestro embajador aquí en la India, David Puig, por la invitación, y a ti, Subro, que ya por segunda vez nos encontramos, una primera vez virtual y ahora presencial. He says that he feels very good here, and he thanks his ambassador, he thanks the director, he thanks Martí and his Instituto Cervantes, and to me, I don't know why, but still. This is the second time that we are meeting. We had a series called Charlas Magistrales, Master Talks, and the virtual space that we started. We started a festival here called Ibero-American Voices. We are going to continue it in the normal format now from this year onwards, but we had 2 years like every other event in the whole world, so we had it virtual, and we had José Mármol there in giving us one of the charlas magistrales. Mi segunda pregunta sería, tú empezaste a escribir en los años 80, ¿y cómo fueron tus... o quiénes fueron tus primeras inspiraciones? Who were your first inspirations, first mentors? Diría que empecé más bien en los años 70. Okay, I would say I started in the 70s. Porque desde niño, since childhood, tuve contacto con las artes. I had direct contact with arts. Primero con las artes visuales. La pintura, el dibujo, y luego entonces con la poesía. Hay textos míos que datan de 1973, 74, tendría 13 años. I have poems written back in 1973 when he was 13 years old. Pero no publicados, ni jamás publicados. But he didn't publish them at all. Pero en realidad ya a los 19 años, cuando entro a la universidad, empiezo ya a participar de forma pública de la poesía. So when he entered the university, he started participating publicly in the poetry circle. De ahí que a un núcleo de jóvenes que formaron el taller literario César Vallejo. There was a group of young writers who founded the creative writing school called Taller César Vallejo. Es probablemente la escuela de escritura creativa más antigua que sobrevive. Así es. The oldest surviving creative writing school in all Latin America. Y bueno, a partir de ahí se configura, se conforma lo que conocemos como generación del 80. ¿No? From there, the group or the generation of the 1980s, they started there. Mi primer libro se publicó en 1984. His first book published in 1984. Y a partir de ahí entonces ya fuimos publicando todos los jóvenes que conformábamos ese grupo. So since then they started, all the group members, they started publishing poetry elsewhere. De manera que sí, el decenio de los 80 constituye el punto de partida de esa nueva tradición poética. So, from the 1980s, the new tradition, the new writing starts in the Dominican Republic. ¿A qué se refiere como nueva escritura? Sí, ese libro, es una pena que tenga que decirlo yo, me gustaría que fuera otra persona, alguien de la crítica que lo dijera, pero ese libro de 1984, que se titula El ojo del aruspice, está considerado como el libro que inicia la ruptura de la tradición poética anterior. So his first book was marked as the rupture point from the Dominican Republic and all the traditions they had, the first book that he published. Sí, porque se considera así porque se inicia un lenguaje diferente, un lenguaje que tiene como problemática central el lenguaje mismo, no ya los problemas sociales, políticos que habían marcado la tradición poética anterior inmediata. So that is the first book which started with a different poetry tradition that was mainly concerned with the language itself, with the poetic language, and not with the problems that the Dominican Republican poetry dealt with before, like the poetry of social poetry and other forms of protest. So they had. So as Oscar mentioned, he's the creator of poetry of thought. So it's a different school of writing. Sí, y sobre todo porque rompe con una forma muy fácil y demasiado coloquial del lenguaje poético que se usaba. So it broke up with the easy communicating way of poetry. So they started with a different writing where the thought was the main, not the communication. Que paradójicamente, no significa partir de cero. It was not, paradoxically, it was not starting from the scratch. Porque en mis reflexiones volví a dos movimientos importantes. So in his thought, he went back to two important literary movements. Claro. Uno, primero, que se llama Postumismo. One is called Postumismo. Postumismo. En los años 20. It was the 1920s. Y otro que se llamó La Poesía Sorprendida en los años 40. So another one was the surprise poetry movement of the 1940s. Correct. Porque esos dos movimientos parecen contradictorios. those movements were contradictory? Y lo son, de hecho, porque el primero aboga por una poesía, the first one advocates the poetry, hecha desde el lenguaje y la cultura de la dominicanidad. So that was more of a tradition of Dominican style, Dominican Republican own tradition. They had the center, the national thing. Rechazando la tradición universal. Rejecting the universal style. Y el otro movimiento, la Poesía Sorprendida, the surprise poetry, hace lo contrario, reclama la poesía con el hombre universal. So they reclaim the universal poetry, the poetry of the universal man. Y lo que yo pensé es que había riqueza en ambas posiciones. So he thought there were richness in both the schools. Entonces, como la poesía es fundamentalmente lenguaje de síntesis, so as poetry is essentially the language of synthesis, propuse una síntesis de ambos movimientos. So he proposed a synthesis of both the schools. So we had here, hemos tenido aquí hace un mes a Frank Báez, que representa la poesía completamente diferente a la tuya, claro, que es la poesía más bien de comunicación, y hoy tenemos a ti que tenemos la poesía de pensamiento. ¿Cómo ves ahora esa posición de los jóvenes que publican en redes sociales, también Frank en algún momento aspiró a ser DJ, escucha discos y todo esto? No es otro tipo de poesía. So what I said is that we had a Frank Báez only a month back, and he's a completely different school of poetry. He's a social media sensation. He started with, and he wanted to be a DJ. So it's a complete different school of poetry. He is from the school of thought, and he was from the school of more like happening and poetry of movement and things like that. So how does he see this evolution of poetry? Claro, son posturas diferentes. There are different postures. Lo primero es que ahora nosotros somos los viejos y ellos los jóvenes. First we are the old and they are the young ones. Y lo segundo es que nuestra problemática, desde el punto de vista de la creatividad, la intelectualidad, so from their main concern about the creativity and about the writing, en nuestro tiempo eran los temas ideológicos. So in his time, they said, in their time it was more ideological. Al igual que ocurrió, como decía en mi presentación en el evento ¿verdad? El encuentro de la India con Latinoamérica y el Caribe, que la novela del post-boom ya no es política. So he talked about the thing in IIC, that like the narrative writing of post-boom Latin America is not they don't have that political agenda. En nuestro caso, empezaba a dejar de serlo. In Dominican Republic, it started. In his case, but in particular, it started taking a different path. Pero en las generaciones actuales, simplemente no existe. In the newer generations, it doesn't exist at all. Porque nosotros hicimos poesía social. Because they started with social poetry. Pero teniendo como problemática de la creación no la ideología sino el lenguaje. So they had the central concern was not the ideology but the language. Lo que ocurre hoy día es que la problemática de Frank, de Homero Pumarol y de otro grupo de jóvenes, de Tellerías y otros, ¿no?, es que ha habido una revolución en los medios de comunicación. So in the generation of Frank and others, there is a revolution in all the mediums of communication in the entire media world. En la cual la globalización del comercio, de la cultura, de la política. So they can, the globalization of commerce and everything, the politics and arts, implica la posibilidad de que en su creación, implies the possibility in their creation, la multiplicidad mediática y la interacción con múltiples culturas sea posible. So in his generation there are other mediums, so they can interact with other cultures and other countries easily. Lo único que yo he tenido, digamos, como elemento de diálogo con esa generación, the only thing that he has to dialogue with that generation, with the new generation, es el peligro de que haciendo un uso demasiado inmediato del lenguaje de los más media, so the only thing that concerns him is the way they use the language in its immediacy of communication. Sacrifiquen la creatividad, they probably are sacrificing the creativity por el acto de comunicar, for the sake of communication. Es un riesgo. This is a risk. Y yo lo he planteado en conversaciones con ellos. So that he talked about this with the conversation with them. Porque la misión, no creo en la función del arte, la misión del arte. He doesn't believe in the function of art, but the mission of art no es comunicar. It's not communication. Es crear. Es to create. Pues, compartiendo de esta base, pasamos a la poesía. From this beginning, we shall move towards the poetry. So you can start reading. Puedes empezar ya. Okay. Okay. Ahí divide. Yo, la isla dividida. Yo, como la isla, rodeado de ti por todas partes, dividido, apagado, compungido a la sombra, mientras tu rayo esplende como el aura temprana, me acomodo en el último pasillo del ocaso, me contento con ser de la música el vacío, y de las palabras, cuando las pronuncias, apenas el asomo dividido, resquicio tal vez de aquel instante clave, inesperado, en que de la cosa el sentido se resbala y la vocal se arrulla y se cierran los labios y ya nada se dice ni ha quedado por decir. Yo, como la isla siempre, ahora sin ti, rodeado de mi propio animal por todas partes. I, the divided island. I, like the island, surrounded by you on all sides, divided, snuffed out, contrite, sad, in the shadow. While your bright light gleamed like early dawn, I find myself a place in the last corridor of evening. I comfort myself being music of the world and of words when you pronounce them, barely the approach divided. Perhaps a vestige of that unexpected key moment when sense slips away from the thing itself and the vocal becomes a lullaby and lips close. And now nothing is said or remains to be said. I, always like the island, now without you, surrounded on the all sides of my own animal self. Debo dar el crédito de la traducción de esa antología, Sketch of Flight, Esquicio del Vuelo, a una escritora de origen dominicano, pero radicada desde muy niña en Estados Unidos. Su familia fue exiliada por la dictadura de Trujillo. So all of these poems are translated by a Dominican writer who grew up in the US and then she was exiled to the US during the Trujillo regime. Se llama Rina Espaillat y tiene 92 años de edad y sigue traduciendo para nosotros. Her name is Rina Espaillat and she's 92 years old and she translated these poems. Su nombre, Bahía. Bahía se llama la barca que no tengo. Bahía del anhelo puede ser, esa que navega pantanos y mares, nubes y arcoíris, encumbradas corrientes, cataratas de brea, yodo y alcanfor. Bahía es el nombre nunca escrito en su costado, ni en su vela de abanicos, ni en su palo mesana por caer. De agua es el destino de mis días y mis sueños. Bahía es la forma del cuerpo de mi amada, cuyo semblante busco desde el último naufragio. Bahía le pondré a la barca que no tengo, al amor que he perdido, al sonido de su voz en mi delirio. Bahía del deseo puede ser. The poem is called its name, Bahía. Bahía in Spanish it means bay, literally. Bahía is the name of the ship I don't have. Bay of longing, perhaps. The one that navigates marshes and seas, clouds and the rainbow, cresting tides, waterfalls of pitch, iodine and camphor. Bahía is a name never imprinted on her side, nor on its mizzen mast, about to fall. Water is the fate of my days and dreams. Bahía is the form of the body of my beloved, whose appearance I seek ever since the latest shipwreck. Bahía is the name I'll give to the ship I don't have, the love I have lost, the sound of a voice in my daydream, bay of longing, perhaps. Una notita sobre ese poema que no ha de explicarse la poesía, pero a veces sí. There's a footnote to this poem. The poetry should not be explained, but still. Responde a una costumbre de los pescadores en las playas, en las costas de Santo Domingo, de República Dominicana. So it is a poem that deals with some customary things that they do in the coastline of Dominican Republic by, well, the fishermen, they do it. Sus pequeñas embarcaciones que se llaman yolas para nosotros. So they have the small ships, they're called yolas. Suelen pintarlas con colores muy, muy llamativos. They normally paint them with vibrant colors. Y entonces ponen un nombre generalmente de mujer. So they normally give a woman's name. They write a woman's name on that. Invitación al vuelo. Despliega tus alas. Lo plegadizo es signo de la muerte. Todo viene del aire y hacia el aire vuelve, de puro frenesí. Despierta los poros. Resucita las plumas de tus pliegues, ven a tocar el cielo desatado de tu instinto. Respírate tú misma, aquí, ahora, en la infinitud profunda de la noche más alta. Asciende sobre ti, deshazte en tus deseos, maravilla, maravilla, vuela hacia arriba, hacia abajo, hacia los cuatro vientos y los siete mares. Despliega tus alas. Lo estático es pose de la pena y jamás florece y jamás se arrima. Asciende sobre mí, rehaste en tus latidos, maravilla, maravilla, despliega tus alas. Lo plegadizo engendra pesadillas. Invitation to fly. Unfold your wings. What is folded is a sign of death. Everything comes from air, and to air returns, out of pure frenzy. Awaken your pores, resuscitate the feathers of your fours. Come to touch the sky unfastened from your instinct. Breathe yourself in, here, now. In the profound infinity of the highest night, rise up yourself, undo yourself of your desires, marvel, marvel. Fly straight up, straight down, towards the four winds and seven seas. Unfold your wings, the static is the source of pain, and never flowers, never comes close. Rise over me, remake yourself in your heartbeats. Marvel, marvel, unfold your wings. What is folded engenders nightmares. Tengo una pregunta. Como en los recitales, los que escuchan muchas veces esperan mucha comunicación de la poesía. ¿Y tú cómo lo manejas en estos escenarios? I just asked him a question that normally in poetry recitations and poetry readings, people ask for an immediate communication. They ask for entertainment. So how does he handle those situations? Hablaba, refiriéndome a las nuevas generaciones, ¿verdad?, sobre el riesgo de la comunicación. He was talking about the risk of the communication, right? While talking about the new generations. Cuando hablamos en materia de arte. We're talking about the arts in general. Y yo prefiero, en escenarios como este, retomar una idea de Octavio Paz. In those situations, he wants to take an idea from Octavio Paz, que dice que la poesía, más que un acto de comunicación, es un acto de comunión. It is not, like Octavio Paz said, it is not, poetry is not an act of communication, it's an act of communion. Y la comunión no siempre necesita de la comprensión. And the communion doesn't need an understanding. A comprehension. No, because I personally had, yo personalmente he tenido unas experiencias tremendas con esto, ¿no? Que en un escenario veo gente, después cuando yo termino, yo bajo del escenario y nadie dice nada, no aplaude ni nada, no sabe cuándo termina, cuándo comienza, y luego ya llega al otro. He tenido estas experiencias en diferentes ocasiones. Yeah, I had different in different scenarios. I had the same experience anywhere in India, because and in abroad as well. When I read, they understand that I started reading. But when I go back, when I stop, yes, okay, something has ended. So the next one comes up. So nobody says anything, not even, because it's the same thing. So the communication is the problem. But like reading. Knowing to read a language doesn't mean that you can read poetry. So it's, if you are literate, that doesn't mean that you can read poetry. So it's a different thing. But now the newer generation, they have started breaking all these things. But my concern was his poetry, because he is a constant dialogue with philosophy and with thought. El suyo es un diálogo constante con la filosofía. Aquí tenemos a un filósofo, un experto de alemán que enseña filosofía a los alemanes y sabe español perfectamente. Yo soy un amante de la filosofía y un sí. Bueno, leemos un... Sí. Volvamos a la poesía. ¿Dará tiempo para la selección? Sí. Si no, saltamos algunos, ¿no? Sí, tenemos tiempo. Sí. Poeta y máscara. desciendo al centro de lo frágil por mi última escalera de vocablos. Las palabras son hojas de milenario viaje, son piedras lavadas por lágrimas y sangre, son espadas colgadas de una inmensa nostalgia, frutos celebrantes del cambio de estación, del ancho espacio abierto al mar como una ofrenda. Respiro en una selva de acentos y pronombres, en precipicios altos de finas consonantes, respiro y es el aire mezcla de tu fragancia, de gritos confundidos, lenguas, yemas conocidas, un continente abierto a la sinuosidad. Sueño los portentos y la furia, sueño las distintas oraciones con que los bandos fieros invocan en versos a sus dioses perdidos y sus amantes ebrias. La seducción despierta poblaciones y océanos, despoja de la máscara las pasiones del sueño, pero el idioma vuela más allá de las palabras, más allá de los rostros, del silencio y de la voz. El idioma está hecho de cuanto puede ser, y yo no sé, y yo no tengo tantos disfraces ni paciencia, desciendo por mi última escalera de vocablos y descubro que no existo si una voz no me reclama. Poet and mask. I descend to the center of the fragile, down my stairway of words, words and leaves of a millenarian voyage. They are stones washed by tears and blood. They are swords suspended from an immense nostalgia, fruits to celebrate the change of seasons, the broad, open space of the sea, like an offering. I breathe in a forest of accents and pronouns, on high cliffs of fine consonants. I breathe, and the air is a mix of your fragrance, confused cries, languages, fingerprints. I recognize a continent open to sinuosity. I dream omens and furies. I dream of the different prayers with which wild bands evoked their lost gods and inebriated lovers. Seduction awakens peoples and oceans, strips from the musk the passions of the dream. But language soars beyond words, beyond faces, silence and a voice. Language is made of whatever is possible. I have neither so many disguises nor so much patience. I discard my final stairway of words and discover that I do not exist if no voice calls me. En ese poema y en este otro que voy a leer, noten cómo lo que explicaba a propósito de posturas teóricas, el lenguaje en sí mismo ocupa un lugar central, ¿no? So you can see here in this poem that he read and is going to read now his central concern, the language. Idioma de los dioses. De ti como de un río adoro cuanto fluye, volando y danzando como los dioses hablan. Amo tu rápida presencia, la única manera de pasar, transfigurando en vuelo la quietud y la espera. Idioma poderoso del mineral y el árbol, néctar salobre de las venas abiertas y miembros destajados en torno a la deidad. Palabras innúmeras con las que atemorizo y a la vez encanto las huestes de la noche y escuderos del día. Voces muy alzadas en sus puntas de roble con las que canta el mago, gobierna el azar y predomina un orden geométrico de hielo. Grande la ocasión en que algo se consume y con su muerte alumbra y destapa lo esperado. Ahora canto y bailo y salpico de luz las brechas de la sombra entre las llamas, volando y danzando como los dioses hablan. Del aire me sostengo, el universo en mí se apoya, gira espeso. Mi verso ha domado al vellocino de oro y ya diezmó mi brazo a los jinetes bravos, a cuyos restos doy mi canción y mi otra espada. Grande la ocasión en que todos danzamos como dioses mirando la miseria del reino. Palabras que brindaron alma y cuerpo a las ciudades. Soberano idioma, lenguaje de las piedras, del laurel, del río adormecido en sus meandros, alfabeto de grutas intocadas, de lagos suspendidos y pájaros mudos henchidos de placer. De ti, como de un río, adoro cuanto es y ya no es, y se transforma y pasa y queda suspendido. Oh idioma venturoso de los labios y las manos, de las praderas altas, los barcos diminutos, la cruz centuplicada en un mismo sendero. Oh danza de las danzas, con que los dioses cantan y bailan y nos llaman. Language of the gods. Adore what flows from you, as from a river. Flying and dancing as gods speak, I love your rapid presence, the only way to pass by, transforming into flight, the quietness of waiting, powerful language of miracles and trees, healthful nectar of the open veins and members torn apart that circle the deity, innumerable words with which I both terrify and enchant the hosts of night and shield bearers of the day. Voices raised high in their oak points, with those the magician sings, chance governs, and the geometric order of ice is predominant. Great is the creation when something is consumed, and with its death it illuminates and opens whatever is expected. Now I sing and dance and sprinkle with lights the spaces of shade among the flames. Flying and dancing as gods speak, I sustain myself on air, the universe leans on me, spinning thick. My poetry has tamed the golden fleets and decimated my arms and brave riders. And to those to whose remains I bequeath my song and my other sword. Great is the occasion when we all dance as gods witness the misery of the kingdom. Words that served soul and body to the cities. Sovereign languages, like sovereign language, language of the stones, of the laurel, of the river dozing in its meandering, alphabet of untouched grottos, of suspended lakes and mute birds swollen with pleasure. From you, as from a river, I adore what there is and no longer is, and transforms itself and passes by the remains suspended. O fortunate language of lips and hands, O high plains, minute ships, the cross 100-fold on the same path. O dance of dances, with which the gods sing and dance and call to us. Beautiful mute birds swelling with pleasure. Arte poética. O llamado demoníaco del surtidor poético, no me abandones a la miseria yerma de la claridad. Apártame por siempre de lo fácil, lo tangible. En la oscuridad prolifera el asombro. Húndeme al tórrido gris de un mar llovido. Deja que me pierda en su armonía de furias. Dame otra vez de la locura el sueño y de la clarividencia el más ancho desvarío. Manténme colgado de lo inimaginable. Apóyame del aire, así caigo en lo eterno. Clávame al madero de un verso apetecido, de una voluptuosa imagen de otra edad. Átame al dilema de cantar o pensar. Elévame, 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 y no me sueltes nunca al rumor de lo que es. Desanda con mi lengua los espacios invisibles, Di con mis palabras cuanto habrá de aparecer, ni seca con un verso la belleza del instante. Haz reír un ángel y que Dios me cele. Oh bestial, cortante llamado del tormento poético, haz de la sospecha pasión de mi escritura, que converjan en mi verbo los idiomas y las pieles, y en las vibraciones espantosas de mi sangre todos los candores de la inocuidad. Haz de mi existencia un estallido, un soplo de vocales, una idea fragante, un ya nunca jamás. Oh monstruoso llamado del surtidor poético, haz de cada sílaba un lenguaje nuevo, y con árboles y piedras un mundo a tu deseo. Haz del no sido el es, y del devenir un retornar sin freno. Condéname a todo, oh torrente mágico de la poesía, menos al viciado misterio de lo exacto. Haz que mis canciones sobrevuelen la breve infinitud del universo. Oh demoníaco, oh bestial, oh fecundo y verbal llamado del poema. This is again, it reminds me of a thing that 80%, more than 80% of the language is thought, not expression, not communication. Más del 80% de cualquier idioma es pensamiento, lenguaje es pensamiento, no es comunicación. You can see what he preaches, no? Ars poetica. O so-called demonic fountain of poetry, do not abandon me to the arid misery of certainty. Rescue me from the easy, the tangible. In the darkness, let wonder proliferate. Sink me in the torrid grey of a rainy sea. Let me be lost in its harmony of furies. Grant me again the madness of the dream and the clairvoyance of the broadest absurdity. Keep me suspended from the unimaginable. Let me lean on air, so I may fall into eternity. Nail me to the wood of a poem I yearn for, the voluptuous image of another age. Bind me to the dilemma of whether to sing or think. Lift me, lift me, lift me, never turn me loose to the rumor of what is. Wander with my tongue through the invisible spaces. Make an angel laugh and let God be envious. O bestial, wounding calling of the poetic torment, make suspicion the passion of my writing. Let language and skins converge in my work, and the frightful vibration of my blood all the candours of harmlessness. Make of my existence an explosion, oh, a wind of vowels, a fragrant idea as never again. O monstrous calling of the poetic fountain, make each a syllable a new language, and with trees and rocks make a world to your desire. Make of what has never been an ease, and of the becoming a return without a restraint. Condemn me to everything, a magical torrent of poetry, except to the stale mystery of the exact. Let my songs outstrip the brief infinity of the universe. O demonic, O bestial, O fecund and verbal calling of the poem. The stale mystery of the exact. Gracias. Thank you. Museo de Arte de Nueva York. Es un decir, ya lo imaginas, una pausada conversación sin más, pero mi vida habrá de ser más breve que mi arte. Y el bajo Manhattan, un grabado vivo de nuestras ilusiones y desesperanzas, un pedazo de lozana levantado tal vez, o de aquella ciudad que fundaron las palabras. Es un decir, ya sabes, en lo dicho estás y soy. Sentir Cézanne, Matisse, Gauguin, Picasso, Braque, pensar Van Gogh, Degas, Renoir, Monet, Dalí, soñar Oviedo, Ulloa, Tobar, Sestero, Eligio, Guadalupe, Azar. Nombrar huesos y pasos perdurables entre lienzos, días que no son sino instantes de sus artes. Es un decir, ya lo imaginas, un diálogo quizá entre tú y mi tal vez. Pero mi vida habrá de ser más breve que mi arte. El frío se prolonga más allá del riel postrero, mas hay dichosamente vapor en la estación, aunque aceda el invierno con su baba los humores. Es un decir, eso es y nada importa, nada importe acaso en este día, cuando en la superficie del bajo Manhattan se percibe nubosa la duración del ser. Mas tu vida y la mía habrán de ser tan breves como el copo de nieve que nos hizo reír. Es un decir, ya lo imaginas, una pausada conversación sin más, para descubrir que tanto arte sobra y toda vida falta en el Museo de Arte Moderno de New York. The Museum of Modern Art in New York. It's a saying you can imagine a thoughtful conversation with all. But my life will be briefer than my art, and Lower Manhattan is living engraving of our delusions and despairs. A bit of Othman lifted up, perhaps, or that city that founded the words. It's saying, you know, in what it is said you are and I am. To feel Cézanne, Matisse, Gauguin, Picasso, Braque, to think Van Gogh, Degas, Renoir, Monet, Dalí, to dream Oviedo, Ulloa, Tovar, Cestero, Eligio, Guadalupe, Azar, to name bones and enduring steps on canvas, days that are only instants of their art. It's the same, you can imagine a dialogue between you and mine, perhaps. But my life will be briefer than my art. The cold will last beyond the last rail. But fortunately, there is steam of the station, at the station, although it will soar the winter with its drooling of humors. It's the same, that's what it is, and it won't matter the day when on the surface of Lower Manhattan, the duration of human life is perceived as insecure, but your life and mine will be as brief as the snowflake that made us laugh. It's a saying, you can imagine a thoughtful saying, nothing more. To discover so much art will survive and all life cease in the Museum of Modern Art of New York. Este poema que lo escribí a propósito de una persona con la que llevo casi 40 años de matrimonio y que estamos juntos desde los 13 y 14 años de edad. La canción de Soraya. Tiene un epígrafe de Octavio Paz que dice: en un amor más vasto te sepulto. Aquí me tienes pleno, cuerpo de arroz al viento, corazón que has crecido aleteando en mis manos, en mis dedos. Aquí me tienes pleno, vuelto espejo de tus ojos, fiera que no andas y no huele más tus pies. Piel por ti lavada es la que al día ciñen, palabras de tu boca mojada que hice luz. Aquí me tienes pleno, rabioso de tus pechos, de tu semblante fresco, de tus ingles, tu sudor, guerrero huyendo solo contra el tiempo, contra el sol, flor que te destapas en el alba más brillante, musgo alzado hermoso desde su fondo a mí. Aquí me tienes pleno, mujer, carne de ensueño, mi más ancha ventana hacia el mundo y hacia mí. This poem is called Song of Soraya. It is, as he said, it's about his life partner. Soraya, he's together since he was 13, and since they were 13. It's been more than 40 years that they are together. The poem starts with a quote, "I bury you in a vaster love." It's a quote from Octavio Paz. The poem starts, "Here you have me, home, body of rice in the wind, heart that has grown beating its wings in my fingers. Here you have me, whole, I have become a mirror for your eyes, an animal that won't move unless you can smell your feet. Skin you have washed is what impresses the day. With words from your moist lips, I created light. Here you have my whole raving over your breasts, your fresh countenance, your thighs, your sweat, a warrior running alone against time, against the sun, flower that opens on the brightest dawn, moss, risen in loveliness from its root to me. Here you have my whole woman, flesh of a dream, my widest window towards the world and myself." A veces la comunicación funciona. Sí, esa funciona siempre. Pero es comunión. Al fin, yo lo que creo es que cuando se escucha un poema, when we hear a poem, o cuando se lee un poema, or when we read a poem, se lee una autobiografía. We read an autobiography. Abdicación. Dios es como el fuego cuya pasión redime, como el viento poderoso cuyo ardor desnace todo. Dios, temor y fuerza de seguirle o acosarlo, como el tiempo, como el sueño y como el baño santo de las termas paganas. Es como un fuego Dios, su amor devora y crea. ¿Dónde a Dios buscar sin vano desafío? Sea en el prodigio de tu cuerpo y tu voz, en el quejido lento de animales y brisas, en la distancia unida por las hierbas y las piedras, en los repliegues suaves del mar que espierde el cielo, o en la muda palabra de una oración estéril. Dios, perpetuo buscarse, forma transparente de lo que nunca es como el agua Dios, cuyo beso nos pudre, cuchillo destapando el centro de los sueños, y si más hondo el filo, más fecundo, más brillante el animal que acude. Dios es el tormento de creer o descreer, dimensión de lo enorme y lo niño simultáneos, sentido de lo ágil, lo inacible, equilibrio inmutable del designio y el azar, contenido sin esencia, a no ser la de mi voz. Dios ya no enferma, Dios cuyo destino le aterra y desconcierta. Dios soñó entonces con cuerpo de vestir, viandas sobre la mesa, con cuentos de niñez, porque ha de ser terrible haber nacido inmenso. Dios es como un canto cuya vocal se ahonda y va ganando plenas distancias, eco adentro. Dios, el que ama todo sin conocer ternuras, sin haber sido limpia superficie de un beso, el iracundo, el sobrio, el que ha llorado ráfagas de insensatez y tedio. Es como el fuego Dios cuya pasión consume, como lluvia torrencial cuyo crimen fecunda. Dios es como el aire, sin ser visto, abraza todo. Dios es como yo, y en mi palabra quema la luz que lo refugia. Abdication. God is like fire, whose passion redeems, like whirlwind, whose ardor unbirths everything. God, fear and longing to follow and accost him. Like time, like the dream and the holy water of the pagan baths. Like a fire is God, his love devours and creates. Where to find God without vain defiance? Whether in the miracle of your body and your voice, in the slow crying of animals and winds, in the distances linked by grasses and stones, in the soft pleatings of the sea, which is the skin of heaven, or in the mute word of a sterile prayer, God, the perpetual search, transparent form of what never is. He is like water, God, whose kiss decays us, knife unsealing the core of dreams, and the deeper the blade, greater its fecundity. The more brilliant the animal that appears, God is the torment of belief or unbelief, simultaneous dimension of the enormous and the minute, sense of the agile, the ungraspable, unmutable balance of purpose and chance, content without a sense if not that of my voice. God no longer sickens us, God whose destiny terrifies and bewilders him. Then God dreamt of a body to dress, food on the table. With stories of childhood, because it must be dreadful to be born in men's. God is like a song whose lyrics deepen and acquire ripply distances within the echo. God, who loves everything with no knowledge of the tender, without ever having been the clean surface of a kiss. The angry, the sober, he who has wept gusts of unfeeling and tedium. God is like fire, whose passion consumes the torrential rain, whose crime feeds life. God is like the air, who unseen embraces all. God is like me, and in my word burns the light that gives him refuge. Thank you. Bueno, y para terminar, cerrar, un poema que pienso en la definición que de la poesía daba Antonio Machado, guardando las distancias, obviamente. Él decía, la poesía es palabra esencial en el tiempo. So he would like to take refuge in Antonio Machado, although maintaining a safe distance, that words, poetry is the essence, words of the time. No? Palabra esencial en el tiempo. The essential word of the time. Y bueno, yo diría que resume un poco. It makes a summary of the thing. Lo que aquí hemos llamado poética del pensar. So what we called the poetics of thought. Se titula Esquicio del vuelo. Voy a dibujar un pájaro que es su mismo vuelo, y un vuelo que aún no tiene pájaro, vuelo que se crea con su pájaro, pájaro agotado en los tonos de su vuelo. No voy a dibujar un pájaro volando, sino al mismo vuelo dibujándose, y en mi turno de sentirme Dios, voy a crear un himno para el viento y la memoria. Sketch of the flight. Sketch of flight. I'm going to draw a bird that is its own flight, and a flight that has no bird yet. A flight created with its bird. A bird diminished in the tones of its flight. I am not going to draw a bird flying, but every flight drawing itself. And when it's my turn to flee like God, I am going to compose an anthem for the wind and for memory. Gracias. So I would like to open the session. So if you would like to ask something to him, you can. Ahora abro la sesión para las preguntas. First of all, I must say that I thoroughly enjoyed each one of the poems that you laid out today. Thank you. I think Sarita should say who you are. I am Sarita Singh. Sarita Singh es una de las voces más importantes de la lengua hindi contemporánea. Well, thank you. So, you must have said I'm a feminist poet or something. No, I said I'm one of the most important voices of Indian language. That is how I am introduced. You are the most important voice, is it? Yeah. So let me just say, and it is not an accusation. It is just poetry. What does it mean to people who still think that completeness of life is what is to be thought about and thought through? This transcendence that takes place in language, which takes you to a region of thought, for example, is quite masculine. I'm sorry to be saying this, but this is how it is. I am a devotee of what is concrete. If I had a time, I would have read a poem in which there is a woman who contemplates a statement, a Heideggerian statement, that everything is language. And she says, but if everything is language, then why in this language nobody says that he or she loves me? If it is so, then why do I experience falling of snow in the way nobody else experiences? So I think there are a group of words in Hindi here who argue just like you. Your position a little better because you think that both language and thought, they go together. Very many feminists, and I have done it myself, we also work a lot with language so that it can accommodate our thoughts arising from concrete experience. So you see where we are. I enjoyed your poems, but I kept thinking, why has this man, this poet, has made this shift? Except for your love poem, Soraya, which is a truthful poem, and its truthfulness touches me. Most of them are poems you leave others to struggle with. That's my feeling. Thank you. That's good. Do you translate? All right. Please. No, please. It won't be a translation, it will be a summary, right? Because for doing a translation, I would have had to do it. Yes. Primero, reconoce la belleza de tus poemas y dice que los ha disfrutado. Sin embargo, dice, no veas esto como una acusación. Pero, uno, yo soy una devota de lo concreto. Y mi poesía, por ende, está o expresa lo concreto y los sentimientos que surgen de lo concreto. Dos, me parece que la poesía del pensar o la poesía inclinada hacia el pensamiento es una poesía masculina. Hacia el lenguaje. poesía inclinada hacia el lenguaje, es una poesía masculina. En uno de mis poemas, hay una mujer que está leyendo un texto de Heidegger. Y en ese poema, o al leer ese poema, se pregunta por qué, en el Heidegger poem. Yeah, so language is everything. So she questions that if language is everything, then why in this language are not addressed as someone who could be loved? Y al leer el texto de Heidegger, se pregunta, la persona que lee el poema en el poema, que lee el texto de Heidegger en el poema, si el lenguaje lo es todo, ¿por qué en este texto no hay alguien que se dirija a mí como alguien que puede ser querido? Y por eso, de todos los poemas, el poema dedicado a Soraya es el poema que, con el que me relaciono, porque es un poema que me llega, es un poema que, y lleno de verdad. Y que me toca y está lleno de verdad. 5. Los otros poemas son poemas que dices para que todos, para dejarnos con un enigma o para que luchemos con ellos. Gracias. Yo creo que es una... Eso es casi un examen doctoral, pero vamos a ver. This is like a doctoral exam. Empiezo por el final. Start with the end. O bueno, no por el final. Voy a responder algunas... Vamos al principio, ¿no? Let's go to the beginning. El lenguaje, the language, yo creo particularmente, I particularly think, que no tiene sexo. It doesn't have any gender. Creo que la lengua es, I believe the language, un concreto de pensamiento. It itself is a concrete and the thought itself. Y que cada poema, no mío, cada poema en general, por más abstracto que parezca, the more abstract it becomes, en definitiva, but surely, es una síntesis de algo concreto. It's a synthesis of something in concrete. How abstract it may be. Tiene esa concreción que ser una experiencia. It has this concreteness of the expression. Eso es otra cosa. That's a different thing. Hay una corriente poética española importante. There is a poetic tendency que es la poesía de la experiencia. In Spain there is a poetry movement called poesía de la experiencia, the poetry of experience, con significativos aportes. With important en la lengua española, important things in the poetry, achievements in Spanish language, pero sobre todo, above all, porque no redujo la poesía a la experiencia. That it didn't reduce the poetry to the experience only. A veces pensamos que la música, por ser un lenguaje universal, sometimes we think the music for its universal language, pudiera no representar una experiencia concreta. It could not represent a concrete experience. Si pensamos, por ejemplo, en una sinfonía de un gran compositor, of any great composer, veríamos que detrás de ese ejercicio de un lenguaje demasiado simbólico y abstracto, tal vez, there is probably a symbolic and abstract language, hay una experiencia de vida. There's also a life experience. De manera que yo creo que el arte, en sentido general, and not in general sense, aunque se trate del arte, por ejemplo, experimental, que es más abstracto, although if we talk about abstract art, or pensemos en Paul Klee o en Kandinsky, if we think about Paul Klee or Kandinsky, después de todo hay una experiencia de vida en cada trazo. So there is a life experience behind every work of art. Entonces, quizás más que una oposición entre algo abstracto y algo concreto, so probably behind the opposition, but the binary between the concrete and the abstract. Y yo creo que se podría establecer un puente, so we can make a bridge, como por ejemplo hacía Marx en su teoría, que termina definiéndola como un concreto de pensamiento. So defined as a concreteness of thought. Y luego, yo creo que si un poema de amor, I think, if a love poem tiene más aceptación, and more acceptance, es porque en definitiva, because surely, el amor, the love, es al mismo tiempo, the same time, una experiencia muy concreta en cada quien, pero un símbolo universal. It's a different experience for everybody, but it's a universal symbol. Malayalam, it's a South Indian language, so it smacks of 80s, I can clearly see that, it's just a remark. The point is, the one characteristic is the presence of nature and water especially. And water has this property of, like, it can take any shape. So from human, the dreams, everything, thoughts, and everything flows or flies or moves into the wider nature. That was a kind of leitmotif of the poetry of 80s in Malayalam. So my question is, and I can give you a lot of examples from the Divide Island and many other points. But now we are in the 2020s. You know? Now there's a huge difference, like all over India, every third person is a poet now. They all write poetry. So it's a kind of excess of poetry. And now, there is a tendency to set a paradigm. This has to be poetry, you know, where those 80s poetry is completely overshadowed, you know. And even the poets who from the 80s also write different styles. I know. Some maintain their style. My question is, how do you survive with this changed poetic world, or the established poetic world? La poesía, él ha hablado mucho de la poesía, de los elementos de la poesía. Después dice que de los años 80 es una tendencia que también existe en Malayalam, pero el mundo ha cambiado desde entonces hasta ahora, hasta estamos en los últimos 40 años. ¿Cómo sobrevives ese cambio? Que es lo que te he preguntado en cierta manera también antes. Sí, yo creo que también yo he cambiado. I think I've changed as well. Claro, porque volviendo un poco a la pregunta anterior, yo he hecho una selección un tanto arbitraria, digamos, o casi al azar. So at this point I made an arbitrary selection of my poems, more depending on the genres. Pero a propósito de la experiencia concreta, mucha de mi poesía está centrada en ello. He has poems which is based on concrete experience. Hay otros libros, ¿verdad?, en los que narro, there are other books where I narrate, o evoco, cosas tan concretas como la vida familiar. There are poems about family life. Mi relación con mis padres, ya fallecidos ambos. Decía que también tengo poemas que son de una carga social, de denuncia social, social protest, solo que no con el lenguaje casi ordinario o coloquial. The only thing is there's no ordinary or colloquial language. Con que lo hacían generaciones precedentes. No, the older generation, they used to do more immediate language. Pero la poesía, but the poetry, si en verdad es expresión de su propio tiempo, it's expression of its own time, tiene algo muy particular, y en esto estaría de acuerdo con una idea de T.S. Eliot. There is a very particular thing about poetry in which he agrees with T.S. Eliot. Dice él en uno de sus ensayos, he says, que la forma en que evoluciona la poesía con el tiempo, the form in which the poetry evolves in time, es volviendo al lenguaje natural. It's a return towards a natural language. A propósito de Heidegger, es volver a la morada del ser. So, eso es el lenguaje. So, morada del ser. So and Heidegger, the Heidegger explains the same thing, that it's going back towards the self. Entonces, yo creo que el grave error en cualquier artista, en este caso de la palabra, the great mistake in any artist, es persistir, to persist, en el comienzo, in the beginning. Yo creo que conforme cambian los tiempos, cambia la sociedad. I think the way the society and time changes. Como recuerdo Thomas De Quincey en uno de sus cuentos, el primer elemento que indica el cambio de la sociedad es el lenguaje. So he remembers the story of Thomas De Quincey, where the first thing that changes in a changing society is the language. Y lo más interesante es que esa atribución se la da, he attributes that thing to, no a un poeta ni a un escritor, not to the poets or the writers, sino a la muchacha del servicio de la casa del personaje. So he attributes the thing to the domestic help, the girl who works as a domestic help, not to any poet or to the writer. Yes, they're actually defensive. No, yo pienso que es un diálogo, no necesariamente. Es un diálogo, don't worry. Y respeto el punto de vista. I respect your point of view. So, let's. Sonia. Bueno, la verdad es que me ha encantado la lectura de esos poemas, y resulta que yo había marcado unos versos de este poema Abdication, ¿no? Abdicación, y vamos también había marcado precisamente aquel verso que es este, que el Dios es como una canción cuyo... yo lo tengo en inglés, no sé cómo es en español. They mark the same poems without seeing each other, they copy each other. Yeah. So what I was saying is that just to relate you to this experience, that there was something that both of us marked in the poem and in the same verse. Yo creo que en este caso estos poemas, que es más bien metapoesía, ¿no? Más que poesía es metapoesía, porque como dices que el lenguaje es el fundamento. Yo te quiero preguntar que tú dices que te inspiraste en la vanguardia de los años 20, el postumismo, y después la poesía sorprendente de los años 40, pero dices que hay una ruptura con la tradición inmediata, es decir, la poesía de los años 60 y 70. Exactamente. Pero esa poesía de los años 60 y 70, en el caso de América Latina, en sí era una ruptura. Porque si pensamos en por ejemplo, los Sansas de Ecuador, el techo de ballena de Venezuela, o pensamos en todos estos movimientos neovanguardistas que surgieron en los años 60 y 70, eran iconoclastas, era una poesía de rebeldía. Entonces, ¿tú crees que hay como unas olas, ¿no? de ruptura? Por ejemplo, en la canción de Soraya casi me sonaba a Neruda, ¿no? Cuerpo de mujer, blancas, ¿cómo es? Muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega, ¿no? Así. Te recuerdo cómo eras en el último otoño, eras la boina gris y el corazón en calma, en tus ojos se peleaban las llamas del crepúsculo y las arenas caían en el cuerpo, en el rostro de tu alma. Es Neruda. Sí. Pero sí, yo creo que... Perdón, sí, no he terminado. No, solo tengo que traducirlo al inglés como una... okay. So what I was asking him is that... what I was telling him is that... I mean, I began with a small anecdotic thing, saying that in that poem Abdication, it so happened that the image, you know, which I kind of, you know, there was a communion, let's say, with the reader, or, and I marked was exactly the one which Babu also marked here. But what I was asking him is that he has said that he has been inspired by the avant-garde Latin American poetry of the 1920s and also of the 1940s. And what he feels is that his poetry of the 80s is a kind of a rupture from the immediate tradition of the 60s and 70s. So what I was asking him is that in Latin American poetry of the 60s and 70s is actually a major rupture from its own past. And you have various artistic movements, poetic movements, and something which I haven't said in Spanish but I will add now, is something which has been immortalized by Roberto Bolaño in The Savage Detectives, where he, and the fact that the cafe which Bolaño talks about is Café Quito, and the name of the main character is Ulises Lima, no? So there's a clear reference to the poetry of the 1960s. So you have Ulises, which is of course that Ecuadorian poet. You have Lima, I think pointing to the zero hour, the Oracero of Peru. So what I was trying to tell him is that does he think that poetry moves in these movements of ruptures? Estoy de acuerdo con que es una época en que en América Latina, he agrees with what she says, la literatura experimenta un cambio importante en la década de los años 60 y 70. So the 60s and the 70s in Latin American literature experienced a great change. Empezando por el hecho de que tienen lugar el realismo mágico, starting from realismo mágico, magic realism, lo real maravilloso en el Caribe hispánico, Hispanic Caribbean es called L'Oreal Maravilloso. Y el fenómeno del boom de los años 60. Con el boom, por vez primera, la literatura, o segunda, porque la primera fue Rubén Darío con el modernismo. The first was with Rubén Darío, then with Boom for the second time, Latin American literature. Incide sobre la literatura iberoamericana, so de manera importante. They incide with the Latin American literature in general. Y produce un cambio. And it makes changes. Autores como Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, Carlos Fuentes, revolucionan el lenguaje de la novela en lengua hispana. The language of narrative in Spanish language. Ciertamente eso ocurre en los años 60 y 70. It happens in the 1960s. Pero si vemos en la tradición poética de mi país algo más concreto, if we look at my country's poetry traditions, lo que ocurre en los años 60, what happened in the 1960s, luego de 30 años de dictadura, after the 30 years of dictatorship, en los que Neruda no podía ser leído, in those times Neruda was not read because they could not, because of the dictatorship, Neruda was banned, censurado, banned, como Neruda, porque era comunista, because he was communist. Ese periodo de la historia de nuestro país que va desde 1930 a 1961, from 1930 to 1961, the history of this country, son más de 30 años de la más férrea y sanguinaria dictadura de América Latina. One of the most rigid and bloody dictatorships of Latin America. El país estaba cerrado, the country was completely closed, férreamente, with locks and keys. Entonces se produce el ajusticiamiento del tirano. So they produce the justice of the tyranny. El 30 de mayo de 1961. 30th May of 1961. Y en 1962, en diciembre, in 1962 December, se celebran las primeras elecciones libres. So there was the first elections después de ese periodo. After the dictatorship. Pero esas elecciones, but those elections, eligen a un escritor, nuestro más importante escritor de ficción. They elect a writer as the president, the most important fiction writer. Profesor Juan Bosch. Juan Bosch. Había vivido en el exilio en Cuba. He lived in Cuba in exile. Y allí fue cofundador del Partido Revolucionario Dominicano. So that he co-founded the Revolutionary Party of Dominican Republic. Gana mayoritariamente las elecciones, he wins the elections, contra un candidato que era heredero de la tiranía de Trujillo. So who was the heir of the Trujillo regime? Pero 7 meses después, after 7 months of es derrocado. Luego, en 1965, 2 años después, se produce una guerra civil, in 1965, there's a civil war, con un bando que reclama la vuelta a la Constitución del 63, there's a group that claimed the Constitution of 1963, y otro bando, the other group, triunfador, que prefiere el statu quo. They claimed the status quo. Sufrimos la segunda intervención del ejército norteamericano. So we suffered the second intervention of North American, well, U.S. Forces. La primera fue de 1916 a 1924. The first one was between 1916 and 1924. Y el postumismo fue un movimiento que se alzaba contra ese dominio. The postumismo was against that North American invasion. En el ámbito de las palabras. In the poetic scenario. ¿Qué ocurre? Que producida la guerra de abril del 65, después de la guerra de 1965, de abril de 1965, el arte en general y la poesía en particular se vuelven extremadamente un reclamo social y político. So there becomes, the poetry becomes more social and of protest. Y tenemos la generación del 60 y otra más específica aún que se llama la poesía de posguerra. So there is another more specific generation which is called the post-war poetry generation. Importante, claro. They were important. Pero nosotros, los jovencitos, de los años finales de los 70, inicios de los 80, well, the end of 1970s and beginning of 1980s, entendíamos que esa poesía se estaba agotando en sí misma. So they thought that poetry was finishing itself in that period. Ideológicamente atrapada. So they were ideologically trapped. Y que en consecuencia, as a consequence, el lenguaje poético necesitaba nuevos aires. So the poetic language needed new changes. Un aliento distinto. As a different air. Como en España, la poesía de la experiencia exigió una nueva sentimentalidad. Like the poetry of experience in Spain asked for a new sentimentality. Y eso fue lo que ocurrió. Y como dice Ortega y Gasset en su Teoría de las Generaciones, siempre la generación más reciente va contra la generación anterior, que él llama decisiva. So always the new generation rebels against the older one. Y eso es. En nuestro caso, retomamos ideas importantes del postumismo desde el punto de vista de reclamar un lenguaje natural y local propio. So we reclaim from postumismo the natural world, pero utilizando el lema y las ideas de la poesía sorprendida, so utilizing the models and que no rechazaban el arte universal, sino que más bien lo reclamaban. Well, they took the model from the poesía sorprendida of the 1940s and recreated the entire sphere. Luego hay que ver eso de manera precisa en el ámbito que usted señala de movimientos en América Latina. So now that has to be put under the scheme, the pattern of Latin American, claro. Latin American scenario. Por ejemplo, el creacionismo de Huidobro, Chile, implica un parteaguas, una ruptura importante respecto de ese remanente modernista, romántico. So Huidobro, like he marked the rupture from romantic modernism of Chile. Y entonces va a reclamar un nuevo lenguaje y la postura del poeta como un dios, un pequeño dios. And the posture, the position of a poet as a tiny god. Y eso ocurre en los años, ocurre en el 16, ¿no? So it happens in 1916. Pero está el futurismo, cuya primera versión del manifiesto futurista de Marinetti, en lengua española, manifiesto futurismo de Marinetti, no se publica en España sino en República Dominicana. It was not published in Spain but in Dominican Republic. En una revista dominicana. In Dominican Republic magazine. Entonces estamos hablando de ¿verdad? De unas coyunturas históricas concretas. So we are talking about coincidences, historical coincidences. Que al final, como volviendo a Octavio Paz, no va a ser más que tradición de la ruptura y rupturas dentro de la tradición. There's going to be ruptures, como tradición en la ruptura, tradition in the rupture, and rupturas como tradición. As a tradition. Yes. Yes. Real maravilloso, marvelous reading. Marvelous reading of Alejo Carpentier. But in Germany there was a fantastic realism in Berlin, a exactamente es todo el ciclo directo. En Alemania también tenían una realidad fantástica en los mismos años. Bueno, de hecho estudiosos de la literatura hispanoamericana plantean que la noción de realismo mágico proviene de Frank Báez cuando analiza el post-impresionismo. ¿Ah? Y hay otros autores que entienden que la primera expresión de que la palabra es en sí misma mágica y real es de Novalis, de modo que tiene mucha conexión con la tradición alemana. So they think that some believe that magic realism came from different sources, like some also, I mean, mostly from Novalis, which is linked deeply to German. Aquí tenemos que terminar. We have to call it a day here. So thank you very much for coming. Thank you. Gracias. Muchas gracias.